Thank you. ¿Periodismo, como decía Gabriel García Márquez, sigue siendo el mejor oficio del mundo? Bueno, a ver, los que estamos en esto no lo cambiaríamos por nada, ¿no? Eh, me gusta la palabra oficio, si bien en estos tiempos se le han agregado cosas que tienen que ver ya con una profesión, esa mezcla de arte y, y ciencia, ¿no? No creo que haya algo tan, tan excitante. Eh, Tampoco rutinario. Creo que yo no lo podría cambiar por ninguna otra actividad. ¿Aún hoy, después de tantos años en la actividad, ¿sigue ¿sí? sintiendo esa adrenalina por la primicia? Sí, no, no se me pasa. Es un momento cuando uno tiene una noticia y. En los últimos años me transformé de un periodista a alguien que, que, que trata de buscar audiencias en, en distintos formatos. Uh -huh. Y hace unos años le dedico la vida a un medio digital. Y, y una de mis exigencias al momento de, de elegir un cms que es la arquitectura del sitio es la velocidad de la publicación es decir desde que el periodista termina de escribir la nota hasta que da play y eso se publica muchas veces hay segundos y, y para un periodista si bien la primicia no es lo único obviamente estamos entramos en una etapa del periodismo donde las historias a veces son más importantes que el breaking news. Pero el placer de salir primero con una información es, es algo que me sigue excitando. Decías de las historias, la gente consume cada vez más historias, ¿no? Sí. A ver, yo estoy sorprendido porque uno a veces presupone cosas que no tienen que ver con la realidad. El último informe de, de la Universidad de Oxford, uh -huh. que se hace en conjunto todos los años con la agencia Reuters, a mí me dio un dato muy sorprendente. Independientemente de la edad, de, del público, 18 a 25, 25 a 35, más de 35, entre un 55% y un 70%, de acuerdo a esas edades, el usuario único de medios digitales prefiere más el texto que el video. Cuando vos hablas con la gente de Facebook o con la gente de Google, que son nuestros nuevos dueños, eh, y ellos te dicen: Necesitamos videos. Videos de 40 segundos? Pues no necesariamente. Eh, yo tuve hace muchos años en la Universidad de Navarra a alguien que me dirigió mi tesis. no, eh, Yo hice un posgrado en Ciencias de la Información. Y, y hace poco hablé con él y me dice: Daniel, más historias, menos noticias. En el sentido de, de, del Breaking News, de la noticia del último momento, de la alerta, porque eso hoy es un commodity. Que se puede dar por lo da un periodista y lo da alguien que no está un periodista, que no es uh -huh. un periodista. No sé, mataron a alguien, se cayó tal torre, hubo un choque. Bueno, eso es sin duda que es, es una noticia, pero no es algo que requiera hoy ya demasiada habilidad. La habilidad en todo caso está en ponerlo en contexto, en más que el what es el why, P uh -huh. por qué pasó, más que el hoy es y qué viene, mm. eh, más que un comentario es el análisis. Como editor uno a veces se sorprende en el, las, las más leídas. Y decís, esta que es la más leída por ahí en un diario tradicional no hubiese sido nunca tapa. Mm. Y hace dos horas que está siendo la más leída en mi portal, ¿no? Sí. Bueno, es, es muy interesante porque a veces nos sorprendemos. Siempre creemos que la más leída tiene que ver con un gol, eh, con algo vinculado a la farándula, con un escándalo. Y no necesariamente. Nosotros en Infobae... O sea, desde hace un año estamos casi todas las semanas contando historias inéditas de la guerra o de la batalla de Malvinas. Uh -huh. y, y yo estoy sorprendido, generalmente son de las notas más leídas. O cosas de la historia argentina, que uno dice, bueno, ¿y aquí le interesa? A muchísima gente. Cuando, cuando no contamos hechos, no sé, remanidos, sino entramos a contar anécdotas quizás desconocidas de los prohombres de la patria, son absolutamente tienen éxito. Eh, pero es interesante, digo, nunca el periodismo tuvo tantas herramientas para entender qué está buscando el, el lector, el usuario, el, el señor que, que mira. Y, y es muy bueno, yo sé que hay gente que se enoja y dice, ¿no? Viven pendiente de las métricas. Sí. Pero, pero no necesariamente es, es determinante. Yo tomo métricas, miro, observo. Puedo saber de cada nota hasta qué línea se leyó. Uh -huh. ¿sí? Cuántos minutos de permanencia tiene. Vos debes hacer lo mismo. Ahora, al final el editor dice, bueno, pero hay cosas que aunque no midan, eh, son para la primera o segunda o tercera nota. Es decir, que al final del día el editor sigue tratando de priorizar cosas que tengan calidad o que uno considere que son necesarias de comunicar. Hacía referencia al informe de la Universidad de Oxford mm. y ese mismo informe destaca que Infobae es el medio digital líder de toda la región. Mm. Les tocó competir con marcas tradicionales e históricas mm. de la Argentina mm. y sin embargo se impuso Infobae. Pero también sos un creador de medios, C5N, eh, la, la, la radio La Mega, por ejemplo... Mm. ¿Cuáles fueron, ¿Cuáles fueron los contextos o las recetas para lograr estos éxitos? Radio 10, por ejemplo. Bueno, a ver, eh, durante muchos años yo creí que, que el instinto era una, una, una virtud en esta profesión. ¿Qué, ¿Qué es el instinto? Es reconocer patrones. ¿no? Eh, hoy me parece que el instinto se ve muy ayudado por cosas como el big data y la inteligencia artificial. Cuando hice Radio 10 o cuando hice Mega fue instinto. Uh -huh. En el caso de Mega me llamaba la atención que yo conocía mucha gente que me decía, che, no puedo escuchar ningún tema de Charlie en, en la radio. Estamos hablando de 1999. Y, y me llamó la atención un día que vino a verme a Radio 10. Mega salió después que Radio 10. Vino a verme Nito Mestre. Ajá. Para mí, que Nito Mestre me visitara fue, wow, no, no podía creerlo. ¿no? Ni, yo crecí con Nito. ¿no? Es, crecí escuchando sui generis. Bueno, después escuché Cerujirán, no y, y me decía, Daniel, y vino con un CD, me dice, ninguna radio me la pasa. Y yo ahí dije, algo anda mal. Eh, y ahí sí encargamos un estudio. Mm. Primero uno vio que había una necesidad o, o, o la intuyó. Y después eh, encargamos un estudio para preguntarle al público de Capital y Gran Buenos Aires qué le faltaba en la radio, qué, o qué música faltaba. Y el 70 y pico por ciento dijo rock nacional. Y dijimos, bueno, probemos. Y a los tres meses la radio era líder. Y con Radio 10 pasó algo parecido. Mi instinto me decía que eh, la mayoría de las radios estaban ubicadas, si es que existe un, 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 un mapa ideológico, eh, más hacia la izquierda que hacia el centro derecha. Y dijimos, en ese momento Continental tenía el 20% del mercado, Rivadavia otro 20% y Mitre otro 20%. Me acuerdo que nos, se nos sentamos frente a una pizarra, dibujamos y dijimos, si un 12,5% de la clase media hacia arriba y 12,5% de la clase media hacia abajo está del centro a la derecha, Tendríamos el 25% de la audiencia. Eso implicaría ser primeros. Y lanzamos Radio 10. Y en seis meses éramos primeros. De ese 25% que soñábamos, al año teníamos el 30%. Y cuando yo me retiré de la radio, la entregué con el 45% de, de market share. ¿Y con Infobae? ¿Cuál es el éxito de Infobae? Infobae. Te diría, a ver, en su momento Infobae se caracterizó por ser una agencia de noticias, de, 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 mucha, de mucha velocidad y de mucha primicia, de ese breaking news, el fallo, procesaron, a, y lo tenías primero en Infobae. Eh, algo que ocurría, hasta los mismos periodistas me decían, lo voy a buscar en Infobae, ese concepto de inmediatez. Uh -huh. En los últimos tres o cuatro años, que es donde yo más me concentré en Infobae, empecé a buscar en el mercado a periodistas no jóvenes. Eh, no, no porque ser joven sea algo malo, al contrario, encontrás hoy personas jóvenes muy talentosas, pero empecé a buscar plumas. digo Tenemos un señor muy joven, de 80 años, que se llama Alfredo Serra, y es un lujo el uso de la palabra. ¿no? Alfredo es algo, o Cherqui, Ernesto Cherquivial, uh -huh. que no sé si tendrá 80, pero debe estar ahí. Y, y como ellos un, un montón. No sé, Julio Lagos, los domingos, escribe historias maravillosas. Y, y creo que hubo una generación de periodistas que hoy tienen de cincuenta y tantos para arriba, que, que tienen el arte del buen decir o el arte del buen contar. ¿Por qué? Porque me da la sensación que, que el libro fue lo que hizo como elemento de formación de la. de esa camada de periodistas. Y cuando digo libros, estoy diciendo no libros de autoayuda, ni de recopilación de chistes de gallegos, sino buenos autores, uh -huh. buenos textos, clásicos. Y era una generación además que veía buen cine, o que miraba mucho cine. Y un periodista, en definitiva, es alguien que, que puede escribir bien. que primero es curioso. y que después. Puede contárselo con clase, eh, con altura, con elegancia. Aún una simple crónica se puede hacer con elegancia. En ese mismo sillón, estuvo sentado Cherquis Viallo y me decía que Adad está adelantado 10 años en materia mm. periodística. ¿Cómo visualizás, cómo vislumbrás el futuro del periodismo? Y un tema que es fundamental también. ¿Van a ser sustentables los medios digitales? Bueno, a ver. Imaginar lo que va a ser nuestra profesión en 10 sí. es, es magia. magia. Y en 5 te diría es difícil. Me animo a, a, a pronosticar o a, a moverme en los próximos 2 o 3 años porque, a ver, la humanidad está viviendo un cambio tan tan grande. Creo que lo que mejor nos toca a los que estamos en este momento vivos es ser testigos de una revolución intelectual de conocimiento como nunca se vio. Y. Viste que los autos, los que no, no sé, a mí me gustan los autos o las motos, uno mira en cuánto acelera, en cuánto llega de 0 a 100. Uh -huh. y, y esa aceleración tiene un tope, porque 0 a 100 en 3 segundos una moto, a 206, pero no va a 750 kilómetros por hora. Con el conocimiento no se está viendo ese límite. El, el conocimiento se empezó a duplicar cada vez más rápido. Esa famosa ley de Moore. Decían que antes el conocimiento se duplicaba cada 50 años, ahora cada 25. Eh, esto cada vez es mucho más rápido. Entonces, yo no sé qué va, qué va a aparecer mañana. Hace 10 años no había Twitter. No porque Twitter sea una gran revolución. Twitter es una cosa mucho más minoritaria y minúscula de lo que cree la gente. ¿no? Sí. Nosotros vivimos en ese micromundo. Los periodistas, me imagino que los políticos, aquellos que tienen una ideología fuerte. Pero es el 3% de la población, no es más. Y está estancado. Eh, hace 15 años no imaginábamos que iba a existir Facebook. ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces? Eh, el otro día, por ejemplo, fuimos los únicos que, que publicamos una campaña que había en la capital para buscar abrigo, abrigo. para la gente de, en situación de calle. Una fundación que se llama Dar es Dar. Tengo la suerte de tener uno de mis hijos que tiene esa vocación social. Entonces hicimos una buena nota y. Y además de ponerla en la home, fue a Facebook. Entonces, a la noche, cuando volvió Mateo a casa, le pregunté: che, mato ¿y cómo se enteró la gente? Y me dice, Y muchos me decían que lo vieron en Facebook. Y, gente mayor principalmente, pero la gente en Facebook ve Facebook. No sabe si es la capital, uh -huh. si es el diario de Río Negro, si es Clarín, si es Perfil, si es La Nación, no sé si Infobae. Lo cual. Estas nuevas tecnologías tienen ventajas y desventajas para los medios tradicionales. Si van a subsistir, es complejo el debate. Infoba es un medio rentable, sin ser todavía pago. ¿Mm? Hay medios colegas que ya fueron al muro de pago. Uh -huh. Y no solo de capital, la voz del interior en Córdoba va al muro de pago. Después hay ejemplos de medios internacionales que van al muro de pago, como el New York Times o el Washington Post. Y el diario El País, que es nuestro gran competidor en América Latina, es libre de acceso. Yo siempre cuando me plantean esto, digo, esto es como hacer un recital con David Guetta. Tengo dos caminos. Uno, ¿cuánto cobra David Guetta? X. Digo, X David Guetta, X eh, el espacio que alquilo, X por los equipos musicales, lo divido por... 1.500 personas a las que le voy a comprar un ticket más mi ganancia y cobro tanto por ticket. O digo, hay 1.500 lugares, la capacidad es de 1.500 personas y le pido a una gaseosa, a una cerveza y a una ciudad que auspicien el evento. En definitiva, para mí, mientras venga David Guetta y mientras la gente se vaya feliz, el objetivo está cumplido. Hoy Infobae tiene ese segundo modelo. La publicidad lo hace sustentable. ¿Cómo será dentro de tres o cuatro años? Si no lo sé. Algunos me pronostican lo más terrible del mundo, que Google y Facebook se van a seguir quedando con la publicidad gracias a que nosotros les damos los contenidos a cambio de nada. No es injusto eso. El New York Times mm. se acaba de decir que Google facturó el año pasado. 4.700 millones de dólares sí. gracias al el, mm. el trabajo de los periodistas. Sí. Es un gran debate, es difícil. Uno se puede enojar con Google, pero también Google para mí es un, un canal de distribución de noticias. Eh, vos me vas a entender mejor que nadie. A veces yo siento que trabajamos para los lectores y que muchas veces trabajamos para Google. ¿Por qué? Porque sin duda que es atractivo una nota de, del pingüino Serra, o de Gaby Cochifi, o de Giselle. Que, que, que escribe maravillosamente bien, o, o una primicia de Omar Lavieri, o una primicia económica de Pablo Wende. Ahora, si la titulamos bien, es importante, pero si la megadata ah. que utilizamos para que Google nos lea está bien hecha, lo más probable es que cuando pongas la palabra clave, Google la ponga mejor posicionada que otro medio y vos tengas un usuario único más. Eh, con lo cual es difícil, es un dilema. ¿Qué hacemos? Me enojo, me peleo Google? Con... Yo podría poner un código para que Google no indexe. ¿Qué medio hace eso? Nadie. Eh, y, y vos me decís, es justo. Y, y, es. Digo, no es sé, lo que hay. Es, es este mundo, ¿no? El mundo es justo y es. Hablabas recién del conocimiento. <coughs> Sos un apasionado de esa cuestión. Facundo Manes dice que la verdadera revolución pasa por el conocimiento en los próximos años. Y también usa la palabra ut utopía, que creo que te la escuché. Eh, pronunciar alguna vez también en torno al conocimiento. La última utopía que tuvimos los argentinos tuvo que ver con la democracia. Uh -huh. ¿Puede ser un camino la utopía del conocimiento? ¿Están dadas las condiciones para que nos embarquemos en ese proyecto? Bueno, yo, yo creo que no hay otra salida. Los países ya no son ricos porque tienen gas o petróleo o soja. Sin duda que es mejor tenerlo. Y Argentina, si fuese por eso, sería absolutamente rico. Venezuela es un país que tiene una gran riqueza bajo tierra, pero vemos que la gente está empobrecida y es el éxodo más importante de la historia de América Latina. Ya han salido cuatro, cinco, depende de quién haga la cuenta, millones de personas de Venezuela. No solo por lo económico, sino por el, por el hambre. ¿Mm? Un venezolano promedio ha perdido en los últimos años entre 8 y 10 kilos. Entonces, ¿qué es ser rico en estos tiempos? Cuando yo veo las exportaciones de Argentina, eh, tienen que ver aún con granos y con carnes. Mm. Conocimiento empieza a crecer, pero muy poquito. Cuando veo las exportaciones de Israel, que son el triple de lo que exporta la Argentina, un país así de chiquitito, te diría que el 75% tiene que ver con el conocimiento. Crear riqueza implica tener una población muy, pero muy educada. Y ya cuando digo educada, no estoy hablando de primaria y secundaria. Entonces. A mí me, me da la impresión que coincido con lo de Facundo que el argentino promedio hoy no tiene una utopía o el argentino promedio digo nadie me transmite un sueño no sé la elección esta que viene cómo será pero voy a las últimas de qué me hablaban vos dijiste muy bien eh, la última gran utopía fue el retorno a la democracia que fue maravilloso por suerte en la Argentina hubo nunca más a romper las instituciones a violar los derechos humanos a que alguien, porque tenía un uniforme, se adueñaba de un país. Eso terminó y todos trabajamos para que no vuelva a ocurrir. Ahora, ¿cuál es el gran sueño que me están proponiendo A, B o C? No importa ninguno. ¿Bajar la inflación? ¿Tener déficit fiscal cero? ¿Tener un salario mínimo vital y móvil de X? Es como que no estamos soñando en grande. Y este país, que fue un gran desierto, se hizo grande cuando hubo hombres que pensaron en grandes. Y eso hoy nos falta. Y, y creo que Facundo Manes lo, lo marca, lo dice. Y a mí me da la sensación de que tal vez en las diferencias, en que vos estás un poquito más a la izquierda y el otro está un poquito más a la derecha, y este quiere leyes laborales más restrictivas y este quiere mercados laborales más, más, más blandos, en el conocimiento es un punto de encuentro, o en la educación es un punto de encuentro donde podemos rápidamente tener coincidencias. Y no lo estoy viendo, ni siquiera creo que sea un eje de campaña, no lo vi nunca. Totalmente. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Pero bueno, es, es un tema que a mí me, me apasiona, me preocupa, porque sin eso no, no vamos a tener generaciones que vivan bien. Además el tren está pasando, si no subimos ahora, capaz que mm -hmm. perdemos, ¿no? Bueno, a mí me asusta ver que, que ya no soñamos con parecernos a países que están del Ecuador para arriba. Hoy es, che, no sé, yo viajo mucho, Infobae hace que que tengamos periodistas en casi toda la región. Y, y cada vez que voy a Lima, digo, uff, esto no estaba el año pasado. O voy a Santiago de Chile y digo, wow, qué, qué lindo, qué ordenado. O voy a Paraguay y veo que no para de crecer eh, en los últimos años. O voy a Panamá y veo una estabilidad de cosas que deberían ser absolutamente naturales nosotros. ¿Qué creo que nos ha pasado? Argentina dejó de tener sueños y, y lamentablemente el famoso paradigma del sapo es, a veces pasa, ¿no? si, si uno tira un sapo a una olla de agua hirviendo, automáticamente el sapo salta, uh -huh. se va. Si yo pongo en agua natural a un sapo y empiezo a subir la temperatura, lo más probable es que el sapo muera calcinado sin haberse dado cuenta. Los algoritmos, el Big Data, a través de Facebook permiten conocer todos nuestros gustos, de uh -huh. hecho lo haces vos con tus medios, pero además nos cobijan, nos dan calor para mantenernos en ese ecosistema de quienes piensan en forma similar. ¿Esto es bueno para la democracia? ¿No está profundizando uh -huh. la grieta? Totalmente. Eh, Facebook y, y en Twitter lo veo todavía, en Twitter lo veo más, porque el, el nivel de agresividad en Facebook, hay, hay agresividad, no tanto como en Twitter, ¿no? Y, y, y lo que pasa es que la mayoría de la gente tiende a seguir solo a los que Piensa les parecen parecidos, no, entonces no salís más de esa zona de confort que es oír o leer lo que yo creo que es lo correcto y eso evita el debate, el disenso, la diferencia, la discusión que es absolutamente necesaria. Sí, no, no creo que esos medios así como están hoy planificados sirvan para una democracia abierta y tolerante. Hoy cuando abrimos Facebook, Instagram o Twitter Estás recibiendo el diario Irigoyen prácticamente. Sí, es sí. decir, ves, yo tenía razón. Claro, claro. Sí. Es, claro. No discutís eso. con el vecino. No. Eh, está... No es un fenómeno local, ¿no? Es un fenómeno mundial. Sí. Muchas veces acá se dice que el periodismo argentino hoy está exacerbado, que hubo periodismo de guerra, o hay periodismo de guerra. Y... Eh, en Estados Unidos pasa lo mismo hoy. Cuando vos ves, prendés Fox News. Y prendés la CNN, son dos Estados Unidos totalmente diferentes. El mismo hecho, decís, para yo, me parece que esto es absolutamente contradictorio. No puede ser blanco y negro al mismo tiempo. Y, pero sí, nos, nos toca vivir también un momento complejo. El domingo se cerraron las listas, ya están definidas las pasos. Vamos a tener una campaña electoral y quizás por primera vez se va a ver el uso de las nuevas tecnologías uh -huh. y los políticos. ¿WhatsApp va a ser la estrella como en Brasil? Yo escucho eso. Uh, obviamente va a ser una herramienta de comunicación, pero no creo que sea determinante al momento del voto. Me parece como que eh, los grupos de WhatsApp son grupos en los que vos tenés afinidad con la gente que te los manda. O sea, la gente que está en la política ¿no? tiene un grupo de WhatsApp de la gente que está en, en, en su ideología o en su partido político o en su frente. Mm, sí creo que puede ser una herramienta que si se usa mal, es como un bisturí, ¿no? Un bisturí te puede salvar la vida o te, o te, puede, te puede romper el corazón. Eh, me parece que puede ser una herramienta riesgosa si alguien con maldad trabaja en la fake news. Habrás visto que hoy además hay instrumentos para tomar tu voz o la mía tomar mi imagen o la tuya y hacerte decir uh -huh. algo lo que pasó hace poquito con una diputada en los Estados Unidos. Entonces, todo depende de lo sofisticado que sea el mal uso de, de esa herramienta. Y salvo los nativos digitales, ¿no consideras que la sociedad no está preparada para determinar qué es una fake news, qué es una historia falsa? Bueno, también hasta los nativos digitales pueden comer una fake news, ¿no? Sí, o sea, nos puede pasar a cualquiera. Por eso eh, es interesante algunos experimentos que se están haciendo. La gente de Chequeado ha hecho una alianza con muchos medios. Que está, estamos todos tratando de tomar un hecho y, y hacerlo analizar, a ver si es correcto o no. A ver, yo, yo siempre planteo que, que el lector, o el televidente, o el oyente de radio debe ser hipercrítico. Y debe siempre desconfiar, estar con la guardia alta, ¿no? Eh, y te lo digo, no sé, como dueño de un medio, yo le digo, quiero que mis lectores nos critiquen, y que nos corrijan. Y eso es, para mí, uno de los buenos usos de los comentarios. Porque mucha gente dice, che, los comentarios son una cloaca. Y puede ser, pero también son una fuente de corrección. Nunca sí, bueno. un periodista hace 20 años no tenía forma de ser corregido. Exacto. Eh, y hoy sí. Che, la foto te equivocaste. Esa foto no, no pertenece a ese lugar. Eh, pusiste que la capital era tal y no era esa. Pusiste que eran ocho autos y yo vi en otro medio que eran seis. Y digo, bienvenido sea. Eh, si uno puede no sé, sacar la paja del trigo es muy bueno. Se empoderó al lector, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, eh, el cambio de, de autoridad que tiene el lector o el televidente o el oyente es enorme. ¿Por qué? Porque durante años la comunicación era de arriba hacia abajo. Había cuatro diarios cuatro canales de televisión y diez radios AM. Y lo que decía la radio era palabra santa. Nadie lo contradecía. Y vos tal vez escuchabas y decías, pero che, no es así. Entonces te daban un teléfono que vos llamabas y decías, hola, habla Carlos de Villa Constitución. Y le hiciera si muy contradictorio a lo que había dicho el, el columnista estrella o el periodista estrella de esa radio, nunca salía ese mensaje. Eh, lo mismo, la, a la tele no tenías cómo comunicarte y al diario le mandabas una carta. carta de lectores que muy probablemente terminaba en el sexto del director. O publicado un mes después. Cuando ya era tarde y, y nadie relacionaba con el motivo original Exacto. de la carta. Bueno, las nuevas tecnologías que permiten que alguien está dando un discurso... Habla Donald Trump eh, y está en Fox News, su canal preferido. Y, y la gente está con su Twitter y dice, Donald, ¿no es cierto? Donald, no queremos ir a Irán. Donald, nos encanta la política migratoria. Eh, nunca pasó eso. Y después pasa algo novedoso, que cuando el, el receptor transmisor, o sea, antiguamente era un receptor, se transformó en receptor transmisor, cuando se aburre del, tra del transmisor tradicional, hablan entre ellos. Uh -huh. Digo, hoy yo me veo como, como, como editor obligado a ver la conversación. ¿De qué está hablando la sociedad? Porque tal vez yo tengo hoy un tema vinculado al PBI o a una comparación interanual de, de la actividad Fabril. Y para mí es una super noticia y nadie está hablando de eso. Uh -huh. ¿Qué significa? No voy a dar la noticia, no, la voy a dar. Pero también, también ayer, o antes de ayer, la conversación era sobre Ángela Torres. Y vos decís, ¿pero por qué están hablando de Ángela Torres? Y puede ser una anécdota, pero tiene que ver con tiempos de cuestionamiento de todo. Ángela Torres apareció en Instagram con unas trenzas, o rastras, no sé cómo se llaman. Entonces, para muchos eso era un apoderamiento cultural. Gran debate. Y digo, ¿puedo después darle espacio o no? Pero tengo que saber de qué está hablando sin la gente. Duda, sin duda. Ha sido protagonista y testigo de toda la historia democrática reciente mm. argentina. Te propongo. Una pregunta y respuesta rápida, Alfonsín. Bueno, Alfonsín para mí eso, esos hombres que, que marcaron un antes y después de la historia. Eh, tuvo el coraje de, de decir que no a cosas que, que todos dijimos que sí, como Malvinas. Fue el primero que se planteó, dijo esto, más allá de la causa justa, ir a una guerra era una locura. Y después fue el que tuvo el coraje enorme de. Llevar a los responsables de las violaciones humanas, de derechos humanos, uh, a la justicia. Y, y se lo bancó. ¿De la Rúa? De la Rúa fue un tipo con muy buenas intenciones. yo lo, Fue profesor mío en la universidad. Y, y creo que algo le pasó, no sé qué, que llegó al poder y se transformó en otra persona. Nunca supe qué. Carlos Menem. Miren desde los personajes polémicos de la historia. Creo que tuvo, como todo hombre que hace la historia, virtudes y defectos. Eh, los defectos los dejo para que cada uno piense el que quiera. Para mí, como virtudes, siento que puso a la Argentina en un lugar en el marco internacional como pocas veces vista, pocas veces se vio. Cristina Fernández. Bueno, Cristina Fernández me, me dio la sensación que llegó al poder con la idea, o al menos explicitando su idea de ponerle más institucionalidad al gobierno. Y, y principalmente yo lo que reprocho es eso, ¿no? El poco apego que tuvo a tolerar a la, a la prensa independiente o a los jueces que pensase, pensasen diferentes al Poder Ejecutivo. Néstor Kirchner Y yo diferencio dos cosas. Eh, una, todo lo que se está investigando en la justicia ahora o que está apareciendo, que obviamente... Tendrá que determinarlo la justicia, pero de ser como, como se plantea es algo condenable. Sin embargo, creo que fue una persona que volvió a recuperar el poder que nadie tenía en el gobierno. La Argentina se estaba yendo hacia un lado anárquico y, y su mandato fue un mandato de, de cierto equilibrio y recuperación económica. Mauricio Macri. Bueno, creo que todavía está en juego, ¿no? Es decir, para hacer una, una valoración definitiva de Mauricio Macri habrá que ver si cierra su capítulo en este mandato o si tiene un mandato más y, y ahí se podrá hacer un juicio más, más fino. Bernardo Neustadt? Con, con errores y con defectos, como todos los humanos que transitamos este planeta, eh, creo que fue uno de los tipos más creativos en el... En el periodismo argentino, con sus diferencias y todo, yo creo que hay dos, dos personajes en el periodismo audiovisual que han, con distintos formatos, con distintas. Eh, eh, con todo lo distinto que quieras, pero uno es Bernardo y el otro es Jorge Lanata, que hacen que una noticia que puede ser absolutamente aburrida, si la, si la hago yo o la hace otro, ellos la hacían entretenida. Santiago Lanata entonces Longobardi. Marcelo es eh, un excelente periodista radial, ¿no? Es un tipo que tiene una metodología para poder. Sabe hacer un programa de radio como pocos. Eh, sabe hacer un programa que es un relojito, que hay un comentario a tal hora, un resumen a tal otro, y el reportaje principal esto, y el cierre a tal hora. Eh, yo le tengo un gran cariño y respeto. Magdalena, no necesita apellido. No, Magdalena es eh, son de esos grandes nombres del de periodismo, con una cuota de valentía enorme. Su gran trabajo al, en el momento de denunciar, cuando pocos se animaban a denunciar las violaciones a los derechos humanos, su trabajo en la CONADEP. Y además una mujer que le, le impone cultura a su trabajo. Daniel Haddad. Mm. Un, un humano con, con millones de defectos, con cantidad de inseguridades que trabajo mucho, que no sé hacer otra cosa que trabajar, que, que me enamora mi país, que, que me enamora mi familia, que hago un culto de la amistad, y que todos los días trato de, de aprender y darme cuenta que cosas que, que tal vez pensaba en otros tiempos eran cosas que estaban equivocadas y cosas que hoy creo que son correctas, quizás en algunos años me, me dé cuenta. Digo, vivo en formación, siento que me vivo formando. Gracias. A vos.